ella, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué cosa más rica. Hoy traemos un pescadito buenísimo, salmonetes a la plancha, ¿vale? Mirad, de lo más sencillo, de lo más fácil. Mirad qué pintaza tiene eso. Pues nada, que os voy a enseñar la receta para que sepáis cómo se hace. Mirad, qué poquitos ingredientes nos hacen falta. Salmonetes, yo en este caso voy a coger dos, ¿vale? Así que mirad qué pintaza tiene, ya los tengo limpios por dentro. No le he quitado la escama, ¿eh? Se la he dejado. Tenemos cebolla, tenemos perejil, tenemos sal gorda, importante, ¿vale? Tenemos limones, tenemos un poquito de pimienta y el aceite de oliva. Así que venga, mirad, plancha en ristre y le vamos a poner puñado de sal gorda, ¿ok? Porque vamos a hacer el pescado como si fuera una papillot, pero no le vamos a poner papel albal. La papillola va a ser pues entre la escama y la sal. Venga, la vamos a poner así, a ver, así va a quedar. Bien, mirad qué pintaza tienen los salmonetes, precioso el color. Salmonetes de roca, riquísimo. Solamente le he quitado las tripas, nada más, y lo he lavado muy bien. Bien, en este punto, para que no vuela a la casa y además para que no salte toda la sal cuando empieza a calentarse, yo le pongo un poquito de papel albal, ya lo habéis visto, mirad. Esto es lo que hace, la sal lo que hace entre la sal y la escama, es que la carne de dentro quede en su punto súper jugosa. Nada de salado, nada de soso, queda en su punto, riquísimo. Mirad, venga, le hemos dado la vuelta y le seguimos poniendo el papel albal. Digo, la sal salta bastante, así que es interesante. Y aparte, vuelvo a repetir, no coge olor en la casa. Bueno, chicos, mirad. Esto está listo ya. Voy a ponerle esto aquí un momento y lo voy a sacar aquí. Porque ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo quitarle las escamas para que veáis cómo se quitan de fácil y sale entera. Ahí está, perfecto. Venga. Bueno, yo voy a preparar de momento, en la cebolla le voy a poner perejil, que ya tenía aquí cortadito, pues previamente. Así, le vamos a poner un toque de pimienta, pimienta negra, ahí está, así, un poquito de sal, bien. Y le vamos a abrir medio limón y se lo vamos a poner también. Es como una vinagreta pero con cebollita, ¿vale? Esto ya lo podéis acompañar, este pescado lo podéis acompañar después con arroz, con patatas, con lo que queráis, con una ensalada. Yo estoy poniendo lo que es la base, ¿vale? O así tal cual. Yo me lo voy a comer tal cual, porque con la cebollita y esto que tiene encima, el pescado, este aliño, pues para mí no me hace falta más nada. Quizá con unas patatas después es posible. Le hemos echado aceite de oliva, ya lo estáis viendo. Lo hemos movido. Y esto ya lo dejamos aquí de momento apartado. Y ahora limpiamos el pescadito, mirad. Yo lo cojo con las manos. Fijaros, de lo más fácil, mirad. Le he puesto, le he metido el cuchillo por dentro, mirad. Entera sale la escama, se limpia súper fácil. El salmonete, mirad. Los salmonetes están riquísimos, por Dios. Así, si no queréis, en verdad, el pescado que va así a la sal o a la plancha, si los queréis dejar enteros sin quitarle las tripas, también podéis hacerlo y luego quitárselo, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta más quitarle las tripas antes. Así, mirad, es que sale divino, entero, ¿veis? Luego le doy la vuelta y le voy a quitar la otra parte, ¿veis? Sale fantástico, mirad, mirad. Y la carne está entera, se ha quedado en su punto. Riquísimos estos salmonetes. Ahora vamos a empezar con el otro, igual, ¿veis? Si es que esto no tiene ninguna ciencia, ¿eh? Pero bueno, habrá personas que no sepáis cómo se hace así, pues nada, a mí no me cuesta ningún trabajo de enseñaroslo. Mirad, ¿veis? Me encanta quitarle, es que sale entera, ¿veis? Fantásticamente bien. De verdad, no ha dejado olor en la casa tampoco así, ¿eh? Yo hay veces que también lo hago en el horno. De hecho, tengo en el canal también aquí otro de salmonetes hechos en el horno, que están muy ricos también, ¿vale? Pues mirad, ¿veis? Es que esto no tiene nada que hacer. Pues venga, yo voy a terminar, le voy a dar la vuelta quitándole las escamas de debajo y pues para presentarlo ya. Bueno, mirad, aquí ya están limpios los pescados, los salmonetes. Ahora yo le voy a poner todo este aliño por encima. Así. Y después de ponerle todo esto al aliño, me gusta dejarlo un ratito, por lo menos a lo mejor una horita, que repose y coja todo el sabor. Pero lo podéis comer así ya en caliente, ¿vale? Normalmente este pescado, pues yo lo dejo siempre preparado por la mañana y me lo como por la noche, que es como a mí me gusta, comérmelo frío, así. Pero vosotros lo coméis recién hecho, así como queráis. Yo digo como está muy rico y en verano esto apetece un montón, ¿vale? O por lo menos cuando hace mucha calor. Y ya lo tenemos preparado para por la noche. Y esto se queda preparado y se conserva así de bien. Pues nada, con un poquito de aceite que le hemos puesto también del mismo aliño, le ponemos unas rodajitas de limón para decorar el plato y ya tenemos hecho esta receta de hoy. Mirad qué cosa más rápida, más sencilla y lo bien que hemos trabajado. ¿Veis? Divino, delicioso. Esto no lo voy a probar yo ahora. Os voy a quedar con las ganas. Así que mirad qué cosa más buena. Bueno, chicos, que espero de verdad que os haya gustado esta receta también hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Suscribiros a mi canal, que es gratis. Dejadme un pulgarcito arriba, ¿vale? Le dais a la campanita para que no perdáis ninguno de mis vídeos. Y un beso, ¿sí o qué?